like making it like a circle, and then like the lines will like spread out. Hi, my name is Zoe Taylor, and this is my animation project. So it's gonna be kind of like a pinball machine. So the pinball is going down these lines and getting into this box, and then it goes into this box, gets catapulted on this button, and it lets this ball go up. We're making a film about these little popsicle sticks, and then there's some jewels, and then they appear out of nowhere. It's gonna look cool. I mean, que lo que más votaría, bueno, lo más bueno, lo original, lo que sea más original, que usen los puntos y rayas. Elegiría como si la música estuviera bien utilizada con los puntos, daría igual la forma de los puntos. O sea, la característica sería que los puntos y las rayas estén bien utilizados. Podríamos premiar también los colores, la pintura, porque una película sin colores está bien, está bien, está muy bien, porque puede tener, está muy puede bien. Tener colores y estar muy bien hecha. Está muy bien, sí, también la podríamos elegir, pero una, pero las películas que me gustan más son con muchos colores y originales. Sí. Depende, si es buena no me importa la técnica, si es mala ya, sí. Bueno, si es mala la puntuaremos, a ver si tiene buena nota, pero le pondremos buena. Tiene que tener humor, colores y detalles. El nivel de las obras, tengo que decir que también el comentario de los otros miembros del jurado son realmente de gran calidad, sobre todo tratándose que en algunos casos se trata de niños realmente pequeños. I had many surprises actually, because I work with animation a lot, but not only with abstract animation, so it makes a difference with this limitation of language somehow. In Punto and Raya you can get a large perspective of images, and that was a big surprise, very, very beautiful. There are some films that are, even if they were abstract, they were saying about something. So it wasn't just art for art. Other films were proving that the authors were very sensible to material, colors, and all these aesthetic areas, which was powerful also. I don't know, I think there wasn't one criteria, it was just some, yeah. Las películas son increíbles y las fotos también, así que tenéis que ir todos y todas a verlas.
de fotografía. Empezamos con... hay tres secciones, ¿vale? Mini, medium y maxi. Y empezamos con mini. Mini. Que el primer premio ha sido a... Alberto Ortiz Ruiz, con la foto llamada El Museo Visto por Afuera. ¡Ole, Alberto! ¿Estás aquí? Pues hay parques de México. El segundo premio es para Marc Volpe Prignano y se llama Mar Revuelto según Van Gogh. ¡Volpe, Marc! ¿Estás aquí, Marc? Es de Madrid, igual es aquí. Y tercer premio mini para Ana Costa de Barcelona, sin título. En la categoría medium, el primer premio ha sido para Andrés Santamaría Moreno. Segundos premios, no los podíamos repartir a segundo y tercero, nos han parecido las dos maravillosas. El primer segundo premio es para Luca Volpe Prignano Sueiro y se llama, no se llama, sí, se llama sin título. Ah, Volpe. El segundo premio, Mar de Verde Rosado, que se llama Ciudad del Futuro. Mar, Volpe. Bueno, y terminamos con la categoría maxi de foto. El primer premio por total unanimidad ha sido a, pues, un, no sé si es colegio o de Reus, eran de primero de eso, y se llama Topos. ¡Topos! ¡Muy bien! El segundo premio ha ido para Madrid, para el Colegio Ártica, y la foto se llama Nueva Pizarra. Muy bien. Y para terminar, el tercer premio ha ido para Lleida, para otro colegio, de quinto y sexto de primaria, y se llama El Contentor. Muy bien. Sobre todo por su excelente guión y por la capacidad de poder transcribirlo en imágenes abstractas. El segundo premio es un agujero lleno de luz. Por su sensibilidad en el uso de colores y ritmos. Y el tercero, Poetic Books. Muy bien. Es por su simplicidad y riqueza y su trabajo en equipo. El primer premio para
al vídeo es Formas Mágicas. Capaç de suggerir imatges com el mar i per la seva utilització de l'espai. I el segon és Puntibaile. Puntibaile per la seva posada en escena de la geometria capaç de posar-la a ballar. Els premis, l'únic premi mini és l'aventura d'un punt submarí. Oh. Las menciones de honor. La primera es la mención de honor a la peli más original por técnicamente. Se llama Un mundo sin rayas ni puntos es un caos y es de Abel Jiménez Serna. La mención de honor a banda sonora ha sido para la peli Ópera Abstracción de Cinta Paula y Sofía. Tararán, tan tan tararán, tan tan tararán, tan 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 tararán, tan tan tararán, tan tan tararán, tan al Colegio Palermo Chico de Argentina por la... Sí, exactamente. El meu barri, Palermo. Por la organización en la producción de todos los films que han presentado. Ah, fantástico. Muy bien. Per últim, el premi més important que ha donat el públic ha anat a l'escola Pau Vila per als flipbooks Pau Vila. Un libro sin palabras.